que vos le dijiste, tenía que haberlo dicho antes en todo caso. Eso sí lo dijo, porque no si quiero ser... Si ponés el tuit y mandás el audio de disculpas, es que sos plenamente consciente de que no estuvo bueno. A mí me dolió que en ese momento, viste, estás hecho mierda y es como si hubiera más interés en contarlo que en contener, viste. ¿Y qué sentís? Yo estoy hecha mierda, entonces lo que siento es que se sumó dolor al cohete, ¿entendés? No me quiero victimizar, a todos nos ha pasado alguna vez de separarnos, no me quiero victimizar. Es una mierda, Mari, no. Pero, no. Viste, cuando vos lo único que necesitas es un poco de contención, un poco de, no sé ni si decir respeto, ¿no? De contención, de empatía, esa es la palabra. Lo último que necesitas es que se arme un quilombo colateral con un tuit o con pelea de periodistas. La verdad que no, me resta. Yanía me escuchó llorar. Sí, lo dijo. Me escuchó el estado en el que estaba el viernes. Y Ángel también. Y estuve así todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Y hoy me levanté para ir a laburar y acá estoy poniendo el cuerpo. No me victimizo, ¿eh? Es la que me toca y yo pongo el cuerpo siempre, pongo mi nombre, mi apellido, mi cara, saben quién soy, dónde ubicarme, no me escondo atrás de nada. Y la verdad es que quizá hubiera necesitado que fuera todo de otra manera, ¿viste? Nada, contar algo que ya pasó hace 5 meses, que me digan... Que estás va a estar en proceso todo bien. De duelo, y, de una relación importante. Y nada, y no tener que estar todo el tiempo removiendo lo mismo, ¿viste? Y con todo esto que se dio alrededor, ¿viste? Una hora teorizando sobre si hubo traición o no hubo traición. A mí me resta. Pero bueno, cada uno hace su negocio, qué sé yo. Ayer, por ejemplo, en un momento decía Adrián, decía que él sentía que, avalando todo lo que dijo Rodrigo, que era más una... tradición esta charla que tenés con Yanina de decirle, porque le autorizás a ella de entonces, contar esto. Vamos a poner un traicionómetro a ver quién traicionó más. Yo lo único que sé es que me separé hace 5 meses. Sí. Lo quería hacer público porque tampoco uno puede vivir, viste, que te dicen, ay, ¿cómo está Martina? ¿Entendés? Es una cosa que es como vivir una mentira. Totalmente. Ángel me llama y me dice que se habían encontrado. Esto lo blanqueo, sí, Ángel, sí, sí. Que vos lo guardaste el viernes. Se encuentra con Martín. Martín da por hecho que Ángel lo sabía. Y Ángel, que sí venía charlando conmigo, aunque sabía que obviamente no iba a decir nada sin mi venia. Lo dijo. Pero bueno, esa es la única verdad, es la realidad. Y entonces me dice, mirá, ¿qué te parece si hoy contamos algo? Y como fue Ángel el que tuvo la iniciativa de contarlo, y Martín también le dio la confianza a él, les dije a los chicos, miren, Ángel sabe esto porque se cruzó con Martín, y así fue. Y era contarlo de una manera, vamos a decir, normal, como son las cosas, y además hasta se los dije porque, digo, si son amigos Adrián y Rodrigo, no se van a terminar enterando al aire de que lo está contando. Claro, yo pequé de excesivamente prolija. Y bueno, pero yo soy esto, qué sé yo. Él dice, ¿cómo voy a tirar por la borda una amistad de 20 años por contar algo? Si lo conté a las 7 de la tarde y así recogió el guante de decir, a ver, sí, es verdad, soy periodista... Y iba a salir en un programa, que no es la competencia directa, pero es la competencia, y digo... Bueno, ahí está todo dicho. Ahí está todo dicho.